Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la última charla, novena y última charla del ciclo. Hoy vamos a estar cerrando este ciclo con Carolina Panero. Caro es traductora pública de inglés a español, especializada en localización de videojuegos. También es integrante de Gameblog Gathering, que es un glosario colaborativo de inglés a español de Latinoamérica de videojuegos, y también de Women in Games Argentina. Desde el año pasado, junto a 4 colegas, da charlas y concientiza sobre la falta de neutralidad en los textos de videojuegos, lo que derivó a la creación de este glosario con terminología sin marca de género. Como si esto fuera poco, también es escritora de terror, fantasía, ciencia ficción y cómics, y cofundadora de la editorial independiente Cuervo Lobo. Da talleres de las diversas temáticas en las que se especializa y se considera a sí misma como una gamer de la vieja escuela. Así que bueno, hoy vamos a tener el gusto de escucharla a Caro con su charla sobre 5 potenciadores para aventurarte en la localización de videojuegos. Les vamos a pedir, me parece que ya lo vieron en la sala de espera, pero por las dudas lo repito, si alguien no tiene puesto su apellido para cuestiones organizativas de los certificados, que por favor lo agregue. Y bueno, la charla, Caro va a estar hablando más o menos 45 minutos, una hora, y después vamos a destinar un espacio a preguntas. Si quieren ir escribiendo preguntas en el chat, mientras se les ocurren para no olvidarse, nosotros las vamos a ir leyendo, pero las vamos a responder al final. Y bueno, si tienen preguntas al final también las pueden escribir, o pueden prender el micrófono, pueden prender las cámaras también, así nos vemos. Bueno. Y eso es todo. Bueno, les damos la bienvenida y los dejamos con Caro. Ah, una cosa más, perdón. Antes de que pregunten, la charla está siendo grabada y después la vamos a subir al canal de YouTube de la Facultad de Lenguas, que lo buscan así, Facultad de Lenguas Funco. De todas maneras, después vamos a subir los enlaces en Instagram, así está todo accesible. Así que bueno, muchas gracias, Caro, por participar y los dejamos con ella. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, por dejarme seguir contando sobre algo que amo, así que bueno, nada, agradecimiento a todas ustedes y a todo el equipo de la Facultad de Lenguas, de una facultad a la otra, así que gracias por dejarme ser encima la última, la burrita que está allá en el fondo de la fila, pero bueno, traigo cosas divertidas y espero que sea de su interés, de su agrado, y cualquier pregunta que tengan la pueden escribir, como decían las chicas, y al final voy a responder todo con la mejor onda y con todo el conocimiento que pueda llegar a contarles. Bueno, voy a compartir pantalla, pero bueno, ahí estamos. ¿Me confirman que se ve? Se ve, sí, sí. Sí, se ve. Buenísimo, bueno. Nada, darles la bienvenida a esta mini charla para contarles algo que me encanta hacer, que es la localización de videojuegos, que decidí llamarla 5 potenciadores para usar precisamente jerga, ¿no es cierto?, de la industria, 5 potenciadores para aventurarte en la localización de videojuegos. La localización, por las dudas que, si no les queda claro, es más allá que la traducción, es decir, la localización lo que trata es de llevar un producto, ¿no es cierto?, a una región específica que se le llama locale, ¿sí? Y a ese local se le aplica, se le adapta, no es solo traducción de palabras, ¿no es cierto?, sino que se adapta a esa región con todos sus aspectos culturales, económicos, sociopolíticos, etcétera, ¿no? Entonces va más allá de la traducción normal, o de la errónea concepción de la traducción que tienen personas que no están en la industria en sí, de la traducción en general, que es el traducir palabra por palabra, ¿no? Sino que es más la adaptación, ¿no es cierto?, a esta región. Y arrancando esta charla, la idea es contarles brevemente qué cosas vamos a ver, ¿no? Vamos a ver habilidades, es decir, cuáles son, por ejemplo, las herramientas que van a necesitar o qué tipo de cosas van a cruzarse, ¿no es cierto?, cuando arranquen en localización de videojuegos. El inventario, es decir, qué información van a necesitar, ¿sí?, qué tipo de terminología van a necesitar. Explorar el mundo abierto es conocer la industria, conocer que no es más allá de consolas, computadoras, ¿no es cierto?, y dispositivos móviles, sino que hay otras cosas dando vuelta. El idioma del personaje, esto ya es muy específico
hablando de la jerga, ¿no?, que tiene las personas que juegan videojuegos y todo el tipo de terminología que hay, que ya van a ver que son un montón de terminologías diferentes, dependiendo, ¿no es cierto?, si es para una consola o para otra, si es para un dispositivo móvil, etc. Y los contrincantes o estos jefes y estas jefas, ¿no?, que vamos a encontrarnos en el juego, que a mí me gusta decirle kaijus, que los kaijus son estos monstruos gigantes, pensemos en Godzilla, entonces automáticamente se van a entender que es un kaiju. Son estos kaijus que se nos van a meter en el camino y que nos van a dificultar la tarea, pero que vamos a tratar de salir adelante, ¿no? Bueno, las chicas ya me presentaron, así que voy a ahorrarles tiempo. Acá nada más les dejo mi cara de gamer disfrutando de lo que hace. Y vamos a pasar a las habilidades, como les decía. En sí, en lo que es la localización de videojuegos, nos vamos a encontrar con muchas herramientas. Sobre todo, obviamente, estas herramientas de traducción asistida que ya a lo mejor conocemos o han escuchado por ahí, si todavía están estudiando, por supuesto, a lo mejor las han tocado de oído o las han visto en alguna otra charla o en alguna otra presentación. Básicamente, estas herramientas lo que nos van a ayudar es hacernos la vida más fácil y hacernos el trabajo mucho más fácil, ¿no? Obviamente no siempre, cuando se va creando esta memoria terminológica que se le dice, ¿no?, esta TM, cuando se va generando a medida que vamos traduciendo, se van generando hits o segmentos, ¿no?, los cuales vamos a poder referir, llegado el caso que necesitamos guía o decimos, bueno, a ver, ¿cómo dejamos esta palabra para ser consistentes?, ¿no? Pero muchas veces va a depender, ¿no es cierto?, del contexto, si podemos utilizar esa frase o no. Pero bueno, hay muchas herramientas. Las más usadas en localización de videojuegos van a variar dependiendo la agencia o la empresa o la persona que las y los contraten. La más usada en sí, en general, es MemoQ, MemoQ, como le digo yo, cuando se porta bien, y MemoCringe, cuando se porta mal. Es la herramienta más usada por la mayoría de las empresas de afuera y de Argentina en cuanto a lo que es localización de videojuegos. También podemos llegar a tener, pero muy pocos, a lo mejor, tareas o asignaciones con Trados Studio, o WordFast. WordFast suelen usarlo mucho para lo que son juegos de casino, que me ha tocado hace muchos años hacer juegos de traducciones de casino, de póker o cualquier tipo de, ¿no es cierto?, de juegos de ese tipo, se hacen con WordFast por lo general. ¿Por qué decisiones, ¿no es cierto?, de la empresa que contrata, que lo prefieren, digamos, encuadrarlo al archivo de esa forma, porque después les es más fácil volverlo a su formato original, ¿no? Pero también hay otras herramientas online en la nube, por ejemplo, MemSource, Warby, XML, XTML. Hay muchas, ¿sí? Pero bueno, estas son algunas de las que más se utilizan. Y no les sorprenda si reciben un encargo y les mandan un Excel. El tema es que estas herramientas que el equipo de desarrollo, digamos, utiliza para hacer un juego, para crear un juego, para desarrollar un juego, hablando de Unity, hablando de Unreal, hablando de Construct, todos estos programas, mega programas que utilizan para crear un juego, maravillosos, la forma de exportar el texto suele ser en Excel. Entonces, por eso no les sorprenda que le caiga alguna persona a decirle, che, te quiero contratar para que me hagas localización y te mando un Excel. Y vos decís, pero no puedo usar la memoria. Bueno, cosas que pasan, cajes del oficio, ¿no? Pero también puede ser que una agencia o un cliente o una clienta nos va a mandar un HTML o un XML, que posiblemente sea alguna actualización de la página, de algún blog, ¿no es cierto?, de alguna noticia oficial, y quieren mantener el formato y para no romper, digamos, el archivo, les va a mandar eso. Entonces lo pueden obviamente importar dentro de lo que es las herramientas, como les mencionaba, MemoQ, etc., y van a poder trabajar sin problemas. Pero estas son algunas de las herramientas que van a utilizar en el día a día en la localización de videojuegos. Lo importante del inventario es tener conocimiento de la industria en todos los aspectos que esto conlleva, no solo de la terminología, no solo de los juegos, sino de la audiencia que está del otro lado jugando. Esto es un estudio que salió el año pasado, creado por Activision y Blizzard, y hago esta cara porque, bueno, surgió todo un tema, si no se enteraron, una problemática muy, muy fea con respecto a Blizzard, con respecto a acosos, ¿no es cierto?, problemas entre empleados y, o el personal, mejor dicho, o
gerentes con respecto a su personal, pero bueno, más allá de eso, paréntesis, este chumerío lo dejamos entre paréntesis, pero bueno, habían lanzado Activision, que es una empresa que se absorbió de alguna forma Blizzard. Crearon el año pasado un estudio de investigación que se llamaba Mom Gamers, dando a conocer qué tipo de audiencia había del otro lado. El tema es que muchas veces las mujeres o las disidencias no entramos en la estadística. Y no es porque no jugamos, sino porque a lo mejor hay algunas chicas o algunas personas no binarias, ¿no?, etcétera, que no se consideran gamers a sí mismas, mismo o mismas, ¿sí? Entonces es importante saber la audiencia, es importante conocer la audiencia, porque vamos a poder hacer una mejor traducción. En este caso hablaban de madres de que iban desde los 20 años hasta los 90. Hay gamers, mujeres mayores, hay una muy famosa, conocida ahora, no me voy a acordar el nombre, pero hay una gamer que tiene 80 años que juega League of Legends hace un montón, es streamer, es una genia jugando y tiene seguidores y seguidoras. No, la verdad que es increíble. Entonces, bueno, esto es importante saberlo, porque también es información que nos sirve a la hora de hacer las traducciones, ¿no? Y acá hay un breve, ¿no es cierto?, una breve estadística de cuánta cantidad de madres, hablando de madres, ¿no es cierto?, no tanto de las edades, sino de que tengan familia, madres gamers, ¿no?, que a lo mejor muchas veces no se consideran gamers. Yo, si le pregunto a mi mamá no se considera gamer, pero mi mamá está jugando todos los días al Plants vs. Zombies, en la computadora, en la celular. Así que es todo un tema, ¿no?, el que, quién se considera gamer y qué engloba el término gamer. Pero es interesante que tengamos esto en cuenta, ¿no?, como tantas otras información que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, esta. La localización de videojuegos no solo se aboca a lo que es PC, a lo que es dispositivos móviles y a lo que son los dispositivos de consola o los que son los portátiles, ¿no?, sino que tenemos que conocer la industria para saber, porque a lo mejor nos toca traducir, a lo mejor una descripción de una de las empresas, de uno de los servicios, por ejemplo, el Cloud Gaming Services, que hay muchas empresas que tienen este servicio, que lo brindan aparte de lo que es los juegos en sí, ¿no?, de distribuir los juegos o de publicitar los juegos, que tenemos un montón. Por ejemplo, acá tenemos EA Play, Xbox Game Pass, Apple Arcade, bueno, tenemos Nintendo Online. Hay miles de empresas que se dedican. Tencent, que es una empresa que les va a resonar mucho cuando empiecen a meterse en este mundillo y a conocer sobre juegos de dispositivos móviles. Tencent es un monstruo. Es un monstruo de China que está haciendo todos los juegos que conocen, hablando de miles, no puedo decir algunos por NDA, casi se me escapa, pero hay un montón de juegos que conocemos, que son retro, que están hace muchos años en la industria, que Tencent los está haciendo móviles, ¿sí? O sea, en lo que es los juegos en dispositivos móviles es una industria enorme que genera muchísimo dinero, ¿no? Pero bueno, es importante conocer la industria en todos los aspectos habidos y por haber, después también todo lo que son, por ejemplo, quiénes son estas empresas publishers, ¿no?, o developers, ¿no?, quiénes son quienes crean los juegos y quiénes son los publishers, vendrían a ser las empresas que se dedican a adquirir el juego y decir, bueno, yo le voy a hacer el marketing a tu juego, le voy a poner dinero para que lo puedas desarrollar y le puedas agregar todo lo que vos quieras, los assets que vos quieras, contratar a todas las personas que vos necesites, de arte, de legal, periodistas, etc. Te voy a poner mucho dinero, bolsas enormes de dinero, y vas a poder hacer tu juego y yo te lo voy a publicitar por todos lados, sea YouTube, sea las redes sociales, etcétera, ¿no? Hasta spots en la televisión, que si bien la televisión está media, si se quiere, muerta, por decirlo así, por todos los servicios de streaming, todavía de vez en cuando se ve algún que otro spot. Call of Duty es uno de los que más está y los que más dinero tiene arriba, así que no se extrañen si vean un spot televisivo de Call of Duty, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son estos publishers o estos developers? Mencionaba recién Activision Blizzard, Ubisoft, Xbox, PlayStation tiene su propia también desarrolladora, que es PlayStation Studios, EA, Tencent, que la van a sentir no habrá mucho. Pero bueno, estas son algunas de las gran cantidades de empresas que existen en el mundo de los videojuegos, y que es importante que tenga esta información. A lo mejor dicen, bueno, pero ¿para qué me sirve en la traducción? Porque seguramente se lo van a encontrar en algún texto de algún tipo, porque como ya van a ver qué tipos de texto traducimos, no es todo lo que está dentro del juego, sino
va más allá del juego, ¿no? Y esto es muy importante, saber también la información de cuánto dinero genera el mundo de los videojuegos. Es más, hace ya varios años que viene destronando lo que es el cine, lo que es la música, hace un montón también que perdió la batalla, y los videojuegos están cada vez generando más dinero. En pandemia fue increíble la cantidad de gente que estaba jugando, se había como triplicado la cantidad de gente que estaba jugando, y por suerte, quienes estamos en este mundillo, estábamos agradecidos porque teníamos mucho trabajo. Pero es increíble lo que generó la pandemia en cuanto a videojuegos. O sea, ya venía creciendo y con la pandemia es como que se fue un pico para arriba. Por ejemplo, para darle algunos números para que se den cuenta cuánto se necesita de traductoras y traductores en videojuegos, con la cantidad de dinero que están generando estas empresas, miren. El total, hablando de juegos de PC, juegos de móviles y juegos de lo que son consolas, se ha generado en abril, más o menos mayo, fue esta estadística de Newzoo, que es una página muy interesante por si quieren chusmear estadísticas en cuanto al mercado de los videojuegos. Se ha generado 175 mil millones de dólares, o sea, 175.8 billion dollars. Es mucho dinero, mucho, ¿no? Y van a ver que quien gana por goleada, como decimos en la jerga acá en Argentina, son los juegos móviles. ¿Por qué? Porque el área que más juega a videojuegos móviles es Asia. Asia gana por goleada por la cantidad, ¿no es cierto?, obviamente, de personas que tiene Asia. Entonces, vean la cantidad, cómo le saca la cabeza a las consolas y a lo que son los juegos de PC. Es increíble, ¿no? Entonces, es mucho dinero. Entonces, por eso se necesitan cada vez más personas. Somos un grupo que, obviamente, no nos conocemos entre todas y todos, pero ya vemos caras conocidas cuando empezamos a hacer proyectos. Decimos, ah, mirá, está tal persona, está tal otra, ¿no? Es como que ya nos conocemos, pero necesitamos más gente. Así que vengan a videojuegos, por favor. Una pregunta que siempre me hacen es, Caro, ¿tengo que ser gamer para hacer localizadora o localizador de videojuegos? Y mi respuesta, para tranquilidad de todo el mundo del otro lado, es no, no es necesario ser gamer. Porque gracias a internet tenemos un gran motor de búsqueda, o varios motores de búsqueda, porque a mí no me paga ni Google, ni Netflix, ni nadie, pero gracias a internet tenemos mucha información a la cual podemos acceder. ¿Sí? Lamento el sonido de mi querida hija perruna de fondo. Entonces podemos acceder a mucha información. Es más, muchos colegas, por ejemplo, hay un colega que tengo que me dice siempre, yo tengo a una revisora que es la mejor revisora hace años que está en la industria de videojuegos y no juega videojuegos, no es gamer. No es que no se considera y juega un ratito. No, directamente no le gusta jugar videojuegos. Pero como revisora es excelente y hace años que está en la industria. Entonces, eso ya les da la pauta de que no es necesario ser gamer para meterse en la localización de videojuegos. Sin embargo, si son gamers, tienen una pequeña o mediana, casi grande ventaja con respecto a las otras personas que no son gamers. ¿Por qué? Porque ya conocen las mecánicas de los juegos, saben que hay diferentes mecánicas, saben que hay diferentes géneros que van desde la plataformero al first person shooter, third person shooter, JRPG, que es el Japanese Role Playing Game, el RPG normal, o sea, el que se conoce como Estados Unidos, porque siempre hay diferencias entre las mecánicas entre Japón y Estados Unidos. Hay miles de géneros, ¿sí? Tenemos mecánicas, diferentes géneros, diferentes consolas, diferentes plataformas en las cuales se puede acceder a los juegos. Entonces ya al ser gamer, una y uno están más empapados y empapadas, ¿no?, con la terminología, con los juegos que están por salir, con las cosas que están sucediendo en el mundillo, y tienen una ventaja, que es muy útil, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy muy gamer y me toca muchas veces o traducir juegos que ya conozco, que ya he jugado, o traducir juegos que quiero jugar, que estaba esperando. Entonces es hermoso, o sea, el ya jugarlo o el conocerlo ayuda muchísimo a la hora de traducir, porque ya tienen mucho contexto. Porque, ¿qué pasa? Ya vamos a ver los kaijus. Uno de los kaijus más grandes es que muchas veces no te dan contexto, no te dan el juego.
ojalá, sería como lo ideal, pero ya van a ver en qué caso sí, en qué caso no. Así que no es necesario ser gamer, pero si son, súper. Lo importante también de conocer la industria, de investigar este mundo abierto, ¿no es cierto?, hablando de la jerga de videojuegos, este open world, este sandbox, es conocer también los pasos, el proceso en sí, de qué conlleva la localización. La localización debería estar pensada ya desde el equipo de desarrollo. Entonces, por ejemplo, la adaptación cultural es algo que el equipo de desarrollo, no es algo que nosotras ni nosotros tenemos que hacer. Pero la adaptación cultural lo tiene que hacer el equipo de desarrollo y está en nosotras y nosotros ver si hay algo que a lo mejor no funciona en nuestra cultura, no funciona en, o que puede ser considerado un insulto o algo que puede llegar a romper la inmersión de la persona que juega con el juego, porque hay algo que no funciona, hay algo que hace ruido, hay algo que es ofensivo, etc. Está de nuestra parte avisarle a la empresa de, che, mira, con esto vas a tener problemas. Pasó, por ejemplo, con el Wolfenstein, que yo ya lo vengo jugando, no saquen cálculos, pero hace mucho tiempo atrás, empecé cuando era el Wolfenstein 3D, después pueden googlear Wolfenstein 3D, de qué año salió y se van a dar cuenta, y todos los Wolfenstein que han salido, que son muchísimos juegos, hay una pequeña cosa que el juego igual salió, ¿no? El juego, el Wolfenstein 3D, es un first person shooter, o juegos de disparos en primera persona, esa es la traducción, sí, lo sé, es horrible, pero tenemos que seguir con eso. Es un juego en primera persona, ¿no? De disparos, en el cual matamos nazis, básicamente. ¿Sí? Ese es el kit del juego, ¿no? ¿Qué pasó? Con los últimos juegos, en Alemania, como obviamente es todo un tema muy delicado, el tema de la Segunda Guerra Mundial, es todo un tema muy delicado con el tema de los y las nazis, el juego fue censurado. Por ejemplo, aparecía Hitler y aparecía atrás la swastika, amo decir la palabra en inglés, la swastika atrás, y tuvo que ser censurado. A Hitler, por ejemplo, le afeitaron el bigote, y voy a decir, bueno, pero sigue siendo Hitler, o sea. Pero bueno, como que el bigotito es como clave y reconocible de que ese es Hitler, ¿sí? Y la swastika la cambiaron por otra cosa que nada que ver. Que de por sí la swastika, no nos vamos a poner en cultura ni nada de eso, pero la swastika en realidad es un símbolo que deviene, ¿no es cierto?, del budismo, es un tipo sagrado, nada más que está al revés, bueno, en fin, paréntesis. Pero bueno, tuvieron que cambiarlo. Entonces eso debería haber sido tenido en cuenta a la hora de el equipo de desarrollo hacer la adaptación cultural correctamente. Pero bueno, a pasar, ese es el primer estadio, ¿no? Además de pensar en qué juego van a hacer este equipo de desarrollo, después preparan un lock kit o el localization kit, que se supone que deberían mandar primero el juego, si es un juego móvil deberían mandar el APK. Si es un juego para consola o para PC, deberían mandar el build. Pero como suele pasar, siempre nos contratan, si estamos hablando de juegos AAA, es decir, estos juegos que tienen muchísimo dinero por detrás y que los van a conocer seguramente si yo se los menciono, por ejemplo, Call of Duty, que es uno de los más grandes, Battlefront, el Battlefield, etcétera, etcétera, etcétera. Estos juegos, como son tan grandes, tan importantes, obviamente que primero hay un NDA que firmar, o sea, hay un contrato de confidencialidad que hay que firmar, de que no podemos revelar ningún tipo de información. Estoy a favor en algunas cosas de los NDA y en contra de otras, pero ya vamos a hablar de ese tema. Y deberían mandarte el juego, pero como el tema de la confidencialidad está muy en boga, o mejor dicho, es muy delicado, no te mandan el juego. Entonces necesitas información, necesitas contexto, saber quiénes son los personajes, qué sexo tienen, cómo se ven, cómo es el lugar, cuáles son las armas, cuáles son las habilidades, cuál es el propósito del juego. Hay veces que no te mandan nada, te mandan el texto. Entonces, es difícil, pero muchas veces llenamos a la empresa, ¿no es cierto?, de preguntas de, che, bueno, este personaje, esto de palabra, ¿es un verbo o es un sustantivo? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hay muchas veces que directamente a las preguntas de, ¿esto es un verbo o un sustantivo? La respuesta de la empresa es, sí. Y vos tenés como así, no es una yes, no question, acá me tienes que dar información. Pero bueno, nos vamos a encontrar con todo tipo de cuestiones y cosas. Esto es diferente si trabajamos con un equipo de desarrollo indie. Ahí sí nos van a mandar el juego, seguro. El tema es que tampoco vamos a tener todo el tiempo del mundo para jugarlo de principio a fin, pero nos va a servir si necesitamos, si llegamos justo a una parte que no sabemos cómo seguir, porque no tenemos contexto, nos podemos jugar un poquito y decimos, la mecánica es esto y esto, entonces es esto, ¿sí?
Entonces el Longkit debería mandar toda la información del estilo, del texto, del tipo de personajes que van a tener, del juego en sí, ¿no? Entonces información que necesitamos a la hora de traducir, con un montón de otras cosas más. Después se hace obviamente la traducción y revisión, que es donde entramos acá el equipo de localización de videojuegos. Después eso se integra al juego. Entonces después a eso se va a hacer una especie de QA o revisión o control de calidad, no solo de si el juego funciona o no, sino si hay errores o el texto se desfasó, teníamos un cuadrito así, el texto quedó por acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se vuelve, ¿no es cierto?, a arreglar, se modifican esas cosas, se vuelve a integrar al juego, vuelve esta parte, estos tres pasitos se vuelven a hacer, como un círculo, hasta que se publica el juego. Pero es importante conocerlo para saber toda la cantidad de cosas que muchas veces un juego te lo pueden llegar a mandar 2 años antes, que sería lo ideal que manden 3 años antes o 2 años antes, con mucho tiempo, pero siempre lo necesitan para ayer. O sea, necesitan comprarse un DeLorean urgente para poder hacer los trabajos. Por eso necesitamos más gente. Y como les digo, lo de investigar el mundo abierto, y lo tenemos a Chorizo ahí, que obviamente lo tenía que agregar. Chorizo es un personaje muy tierno y da mucha pena, porque es precisamente un perrito que le faltan las dos patitas atrás. Pero bueno, es del Far Cry, de muchos Far Cry, y sobre todo obviamente vuelve a aparecer en el Far Cry 6. Lo tenía que poner porque Chorizo amor. Van a ver que lo que les decía, no vamos a hacer solamente traducciones del texto que está dentro del juego, o sea, estamos hablando de las interfaces del usuario, los subtítulos, las leyendas, el lore, que es todo lo que es la historia, la narrativa del juego en sí, las cinemáticas, etc. Las cinemáticas vienen a ser estos videitos que parecen mini películas que están dentro del juego, que la persona que juega lo único que tiene que hacer es apretar algunos botones y se siente completamente más inmersiva la experiencia al hacer eso. Vos decís, ah, yo soy Spider-Man, estoy saltando por acá y hice todo esto, ¿no? Por ejemplo, por darles un ejemplo. Después todo lo que son las imágenes, los gráficos, el material gráfico digital, los audios, todo lo que son las voces para el doblaje. Pero también hacemos la traducción para todo lo que está fuera del juego. O sea, desde la cajita, el envase que yo le digo, o sea, es esto, ¿sí? Eso también se traduce, ¿sí? Que van a seguramente tenerlo. Se van a traducir todo lo que son la parte de los legales, que yo odio, y si les gusta la parte legal, y les gustan los videojuegos, ahí tienen dos amores que pueden tranquilamente hacer una fusión y van a poder trabajar en localización de videojuegos. Hay todo tipo de cosas en videojuegos, no es solamente creativo, que es mucho de creativo, pero hay todo tipo de ramas o subramas, ¿no? De la traducción. Vamos a tener material para marketing, para publicidades, para redes sociales, para foros, para las páginas oficiales del distribuidor o del equipo de desarrollo, ya sea, por ejemplo, decirles Blizzard, si saca un juego, o decirles Ubisoft, ¿sí? O decirles PlayStation, por ejemplo, ¿sí? O sea, cualquiera de estas empresas tienen páginas. Y muchas veces para buscar información o cómo dejar un tal término, o cuál será el término que prefiere el cliente o la cliente, o lo que sea, lo podemos chequear, ¿no es cierto?, en estas páginas. Después cómics, por ejemplo, League of Legends, es tan grande el universo que ahora, bueno, salió obviamente la serie de Arcane y que está teniendo un éxito terrible, tiene también cómics que son publicados por, si no me equivoco, es Dark Horse o Image, no, creo que Image, bueno, posiblemente lo estoy agarrando a quien publica League of Legends, pero bueno, se está publicando en físico también, no solo en digital. Promociones, eventos, etcétera. O sea, hay mucho para traducir. No es solo lo que está dentro del jueguito, ¿sí? No es solo eso. Hay miles y miles y miles de cosas para traducir. Y después tenemos el idioma de los personajes o de las... de los personajes, ¿no es cierto?, del juego. Y acá viene toda la terminología que tenemos que conocer, que es mucha y parece un poco abrumador, pero se va aprendiendo. O sea, si no son gamers, no se preocupen, lo van a aprender leyendo, pueden leer tranquilamente, meterse en páginas, en foros, y van a encontrar mucha información. Pero, por ejemplo, es importante saber qué es guilt. Guilt es como, yo creo que nos tenemos que tatuar guilt en localización de videojuegos, porque guilt significa globalization, internationalization, palabra larguísima, localization y translation. Son todos los pasos que forman parte siempre de cuando se necesita exportar un producto y adaptarlo a una región específica. O sea, es como la localización y un poco más allá, ¿sí? Después tenemos todos los términos in-games, o sea, todos los términos que les decía, dentro del juego y fuera del juego.
todos los juegos que a lo mejor pasan en el chat, ¿no? Cuando están jugando personas, ¿no es cierto? Bueno, ese chat muchas veces también se puede llegar a traducir, o se pueden llegar a traducir los foros. Las plataformas, o sea, y también la terminología que surge en el chat, por ejemplo, noob, que es una de las tantas que surgen. Hay miles, y si no son gamers, va a estar complicado, igual hay información en internet, no se preocupen, pero bueno, tienen su propia terminología, su propia jerga en lo que son los chats. Después las plataformas, o sea, por ejemplo, Nintendo Switch, PlayStation y Xbox no tienen la misma definición para joystick, o mejor dicho, la misma traducción para joystick. Para joystick, Xbox, por ejemplo, le va a decir mando, perdón, control, o joystick muchas veces, PlayStation le va a decir mando, y Nintendo Switch, como son, no sé si alguna vez vieron la portátil, que bueno, es una híbrida, es entre un portátil y consola, pero es así, tiene dos cositas que salen, que son dos joysticks chiquititos que se salen así, bueno, esos son los Joy-Cons. Entonces, cada plataforma va a tener su terminología. Obviamente eso se lo tiene que brindar, ¿no es cierto?, la empresa con la cual van a trabajar, y si no, hay algunas cosas online, sobre todo lo que es el tema de los joysticks, o sea, cómo son la terminología de los botones, de las funciones, etcétera, están en internet, porque están en las páginas oficiales de PlayStation, de Xbox y de Nintendo, ¿sí? Después tenemos los géneros, lo que les decía, plataformeros tienen su terminología, los first person shooter tienen su terminología, los MMORPG, o sea, los Massive Multiplayer Online Role Playing Game, tienen su terminología, los MOBA tienen su terminología. Hay tanta cantidad de géneros que tienen su terminología, que está bueno que empecemos a investigar o leer para poder ayornarnos y saber cómo traducir ciertos términos. Después las páginas de nicho, por ejemplo, decirles, en Argentina tenemos un montón, pero una de ellas, una de las más conocidas, es Pressover. Después tenemos en español, está Vandal, en Estados Unidos y en Europa tenemos IGN, ¿no? Y hay otras páginas que muchas veces a lo mejor comparten noticias no solo de videojuegos, sino de animación, etcétera, pero estas páginas se dedican exclusivamente a videojuegos. Entonces está bueno ir revisando, ¿no?, estas páginas para saber qué juegos salen, cómo son las plataformas, cómo son los diferentes lanzamientos, etcétera. Y la página del equipo de desarrollo, es importantísimo también tenerlo eso, porque muchas veces ¿sí? Y la mayoría de los juegos tiene un punto wiki o un punto fandom. Así que es importante revisarlo. Sí. Recién hubo una interrupción del audio. Nada, dos minutitos para atrás en tu presentación. Bien, repetimos esto rápido. Es importante en sí. De lo que ven ahí en pantalla, el guild, el in-game, los chats, plataformas, géneros, páginas de nicho y páginas de equipos de desarrollo, que conozcan la terminología porque se van a encontrar con muchas diferencias y muchos términos que van a ser diferentes. En cuanto a lo que decíamos recién, ¿no?, de lo que es dentro del juego y fuera del juego, en el chat, muchas veces estos juegos MMORPG o MOBA, se generan términos como noob, por ejemplo, ¿no? Hay muchos términos y que vamos a tener que saber qué significan para poder hacer una buena traducción. Después las plataformas, por ejemplo, la diferencia entre PlayStation, Nintendo y Xbox, es que, por ejemplo, tienen un término para joystick, no es el mismo término, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usan joystick o stick o mando o control o joycons, dependiendo de cada una de estas plataformas de juegos, ¿no? Los géneros, hay miles, plataformeros, first person shooter, third person shooter, MOBAs, etcétera, que tienen su propia terminología, ¿no? Por ejemplo, tenemos en estos juegos que son online, cooperativos, suelen tener guilds, estos gremios que se arman de personas que se van agrupando, ¿no? Y tienen que hacer una misión, bueno, entonces tratan de agruparse y lograr más cantidad de armas, mejores habilidades, etcétera, ¿no?, dentro del juego. Entonces, hay diferentes términos que hay que conocer. Las páginas de nicho, como les decía, por ejemplo, páginas que hablen de videojuegos, que sean periodistas de videojuegos, formales o informales, ¿no?, profesionales o no. Por ejemplo, en Argentina tenemos Pressover, en España tenemos un montón, pero una de ellas es Vandal, con B corta.
Después tenemos en Estados Unidos higiene, etcétera, etcétera. Hay miles de páginas a las cuales podemos recurrir si necesitamos terminología o saber algo. Y lo mismo la página de los equipos de desarrollo, que suelen generar estas páginas .wiki o .fandom, ¿sí? Espero que ahí ya se haya entendido y se haya escuchado bien. Otras herramientas interesantes que puedo brindarles, que hemos hecho con colegas con mucho amor y mucho cariño, porque no estaban y dijimos, tenemos que hacerlas, porque si no están, tenemos que hacer algo al respecto. Entonces creamos dos glosarios. Uno, con un equipo muy grande de colegas, armamos el Video Game Localization Glossary de inglés, español, Latinoamérica, que después se tradujo a francés, alemán, chino, y me estoy olvidando un idioma, e italiano. Y era básicamente porque no teníamos un glosario de localización de videojuegos, había alguna que otras listas de palabras, pero eran para España, español de España, y no son los mismos términos que acá. Entonces decidimos crear este glosario y está a su disposición. Yo después les voy a pasar los links si quieren, si no, buscan Video Game Localization, no me piden por mis redes, no hay ningún problema. Yo después les paso todo el listado de todos los links que les van a servir. Y el otro, este ya es más pequeñito, el otro es muy masivo, muy grandote, éramos muchas personas, acá somos cuatro colegas, con Jessica, Tamara y con Carla. Tamara es de España, Tamara Morales, Carla Diviase y Jessica Traseros, le mando un beso que la adoro. Hicimos este glosario neutro, que ahora salió otro glosario neutro, pero es un glosario neutro hablando de las diferencias entre español de España, español de Latinoamérica, y dependiendo, ¿no es cierto?, de qué país es. Nosotras lo tomamos como español neutro en el sentido de que son términos sin marca de género, ¿sí? La idea es que puedan acceder a, bueno, ¿cómo digo el jugador y que no marque el género? Bueno, como yo, por ejemplo, les decía a la página esta Modi, que le hice la sugerencia de player que no estaba, le dije, persona que juega, quién juega, o hablar directamente en la segunda persona, ¿sí? Hablándole directamente a la audiencia, entonces no se marca el género. Denme un segundito que se me está muriendo la batería. Ya estoy con ustedes. Pequeños percances que pasan por ser la última speaker de la jornada. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, estas son herramientas que yo creo que son muy útiles, no porque las hicimos con estos colegas y estas colegas, sino porque realmente nos son útiles a nosotras y nosotros, y creo que les pueden servir muchísimo a ustedes si quieren ingresar en esta hermosa industria. Los kaiju de la localización son varios. Los cuatro más grosos son Godzilla, si tenemos que enumerarlos, bueno, tenemos a la falta de contexto, como les digo, si trabajamos con empresas que tienen juegos AAA, o estos juegos con mucho dinero por detrás y demás, y que tienen contratos de confidencialidad gigantes, no nos van a dar el juego, posiblemente no nos den mucha información, entonces vamos a tener que lidiar con eso y ver cómo hacemos y pedir mucha información y preguntar, porque no nos va a quedar otra. La falta de neutralidad, yo desde el año pasado vengo machacando, porque me encontraba al revisar textos, leía, el jugador tiene que hacer tal cosa, el jugador tiene que hacer tal otra. Y yo digo, todo bien, era el precepto académico de la RAE, que el masculino genérico singular englobaba grupos de personas, etc. Pero ya no, o sea, la sociedad ha cambiado, está cambiando, estamos teniendo una realidad diferente, y si yo leo el jugador, yo siendo gamer, no me representa a mí, pero va más allá de mí. Si yo no me siento representada, imagínense en toda la otra audiencia que hay del otro lado, disidencias, etcétera, imagínense cómo se sienten. Entonces, la falta de neutralidad es algo que hay que replantear, pensar, cuestionarse con respecto a eso, que meto el chivo entre paréntesis, si me dejan ahora el 4 y 5 de noviembre, el de diciembre, perdón, el 4, vamos a dar con Jessy una charla con respecto a eso en Women in Games Argentina, así que después si quieren les paso información. Pero bueno, es otro de los kaijus importantes que hay que luchar, básicamente. Después, límite de caracteres. Si hablamos de que Tencent es un monstruo que está haciendo todos los juegos para dispositivos móviles, sobre todo para celulares, imagínense si tienen un chunk de texto de este tamaño y lo tienen que poner en una cajita chiquitita así. Entonces, límite de caracteres nos va a molestar siempre, ¿no? Nos pasa ya en subtitulado, entonces imagínense en localización de videojuegos, estamos teniendo el mismo problema, ¿no? Y el cuarto, no el último, pero el cuarto más importante, son las marcas y las etiquetas.
El equipo de desarrollo muy tierno te hace todo un juego hermoso, con, resaltando palabras, poniéndole colores, poniéndolas allá arriba, qué sé yo, animaciones, etcétera, y nos manda el texto, y nosotros recibimos palabras, y entre medio cosas vos decís, ¿qué es esto? ¿Jeringoso? ¿Chino? Y vos decís, ¿lo toco o no lo toco? Si lo toco, rompo el juego, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Se localiza o no se localiza? Van a ser un kaiju muy importante que vamos a tener que tener en cuenta y vamos a tener que tener cuidado a la hora de traducir, ¿no? Y ya estoy terminando, así que no se aburran tanto, preparen si quieren todas las consultas y dudas que tienen. Esto lo quería mencionar porque me siento muy orgullosa después de más de 10 años trabajando en la industria de videojuegos. Por fin, gracias Ubisoft, por fin aparezco en los créditos de un juego, y en este caso es del Far Cry 6, como lo ven ahí a... al señor Espósito, que es un genio, el actor, yo lo adoro, y sobre todo, bueno, ahí está todo el listado de todo el equipo, obviamente no fui yo sola, es todo un equipo hermoso, que estuvimos peleando con un montón de cosas, que no solo era traducir palabras, sino que había palabras que se inventaban en el juego, había frases que sacaban de películas, que menos mal que yo estaba dentro de todo metida en el equipo, porque eran películas a lo mejor no tan nuevas, eran más viejas, y yo soy muy ñoña de las películas, me encantan, y yo las sabía, entonces digo, che, pero pará, estas frases de esta película, y tenemos que ver cómo la traducimos. Entonces nada, fue un trabajo en conjunto hermoso, porque nada, todas estas personas que ven acá hicieron un trabajo hermoso, y no fue fácil, y se siguen haciendo traducciones hasta el día de hoy, obviamente de DLCs o de cosas que van surgiendo del juego. El juego ya se publicó, tardó en publicarse por pandemia, etcétera, pero salió y estamos en los créditos, así que gracias Ubisoft por pedir el listado de traductores y traductoras y revisores y revisoras. Te amamos, lo amo yo Ubisoft, te juro que no saben la felicidad que tengo. Y eso es todo, ahí tienen mis redes, pueden agregarme en Instagram, en Twitter, verme en LinkedIn, lo que sea. Yo trataré de responder, les pido nada más paciencia porque hay veces que estoy a lo mejor un poco desbordada, pero trato de responder todas las preguntas que tengan. Así que bueno, ya eso sería todo, les doy las gracias por haber escuchado esta charla, agradezco muchísimo a todo el equipo de la jornada por la invitación, por dejarme el lugarcito, y bueno, si tienen preguntas, acá estoy. Si quieren, dejo de compartir pantalla. No, por ahí, Caro, déjalo un ratito por si quieren tomar nota de tus redes para encontrarte. Muchas gracias, Caro, por todo lo que nos contaste. Bueno, vayan dejándonos sus consultas para Carolina. Yo voy consultándote, bueno, por lo que nos contaste. Vos tenés un largo historial como gamer, así que calculo que primero fuiste gamer antes que localizadora. Pero contanos cómo fue tu incursión en el mundo de la localización, cómo diste los primeros pasos. Sí, la típica pregunta de huevo o la gallina, ¿no? En este caso, obviamente sí, fui gamer desde el principio, porque a los 5 años, mi papá, muchos años atrás, compró la primera consola que tuvimos en casa, que fue la ColecoVision, hace mucho tiempo atrás. Y de ahí pasé a PC y de PC volví a las consolas. Así que sí, lo primero en mi vida fue ser gamer, por supuesto. Y honestamente, jamás pensé que se podía trabajar de esto, porque era algo muy común en España, acá casi no se hablaba, no se decía nada. Yo vengo de la Facu de Lenguas, acá de la Universidad Nacional de Córdoba, que la amo, pero que lamentablemente tiene un plan de estudios bastante viejo, o sea, muy arcaico, que no contempla ni siquiera la traducción audiovisual, que debería tener una materia que en el plan nuevo está, pero todavía no lo aprueban, y por lo menos tendría que haber una materia que sea traducción audiovisual para ver y tener una primera aproximación a subtitulado, doblaje, videojuegos, webcomics, que ahora también está muy en boga y hay mucho trabajo de eso, estoy haciendo mucho trabajo también yo, pero tengo colegas que hace 2-3 años que están haciendo eso. Y yo, mi incursión a la localización de videojuegos, yo en realidad ingresé a la Facultad de Lenguas acá en la Universidad Nacional de Córdoba queriendo ser subtitulado. Pues yo dije, yo quiero ser esa mujer que sale al final de los créditos en las películas, en el cine, cuando todavía ir al cine era algo normal, que ahora, bueno, se está volviendo de a poco, pero yo soñaba con eso.
y obviamente en la carrera no había nada parecido. Y obviamente empecé a hacer cosas que no me gustaban, no me llenaban el alma, honestamente. Obviamente cada persona tiene su gusto y yo estoy más que, o sea, cada uno, estoy más que convencida de que cada una y cada uno tiene que seguir lo que ama. Si te encanta medicina, go for it. Si te encanta legal, go for it. Si te encanta lo que sea, hacelo. Pero te tiene que llenar el alma. Es así. Porque si no, no se disfruta, no hay pasión, no hay un motorcito que te impulsa. Y yo empecé a ser subtitulado porque molesté, mandé currículum en el 2006, creo aproximadamente. Había, bueno, muchas productoras que estaban buscando. Y yo mandé hasta que empecé a trabajar con una productora. Estuve muchos años siendo subtitulado de animaciones americanas, reality TV, shows, películas para televisión, etc. Y yo amaba videojuegos, siempre jugaba. Y empecé a ver que digo, che, pero hay traductoras y traductoras de videojuegos. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo qué se hace? Entonces, bueno, empecé a preguntar. Como me pasó con subtitulado, le preguntaba a las empresas con las cuales yo trabajaba, che, ¿ustedes hacen subtitulado? Sí, no, bárbaro. ¿Hacen videojuegos? Sí, no, bárbaro. Hasta que encontré una empresa en la cual yo trabajaba que hacía videojuegos, me metí, y desde el 2011 que yo vengo haciendo videojuegos, y después dije, no, me quiero especializar en esto porque me encanta, empecé a investigar, no había tantos cursos, a lo mejor, o los cursos que había, ¿no?, eran todos, a lo mejor, de España, y que muchas veces los costos eran bastante elevados. Entonces empecé a investigar, leer papers, interiorizarme un poco en la parte más técnica, si se quiere, o la parte más de traducción, ¿no? Pero bueno, la parte gamer ya la tenía porque me encanta. Y empecé a preguntar, y empecé a mandar currículums, como molesta que soy, pero es la única forma que van a, les digo. Un consejo que les doy es sean caraduras. Sí o sí, porque las cosas lamentablemente no les van a caer de arriba, van a tener que buscar eso que quieren hacer, van a tener que luchar por eso que quieren hacer. A lo mejor al principio va a ser un camino muy tortuoso, yo empecé con planes de salud que particularmente a mí no me gustan, yo soy traductora pública, por ende hice muchos analíticos, muchos certificados, cosa que odiaba, hasta que llegué a videojuegos y soy feliz. Así que es un camino difícil, pero no es imposible. Y ahora hay cada vez más empresas que están dedicándose a videojuegos, así que anímense si les gusta, hagan cursos, capacítense y métanse y jueguen. Pues yo siempre digo, si les gusta subtitular, vean películas, vean series. Si les gusta videojuegos, métanse. Si les gusta traducción literaria, lean libros. Es la mejor forma de tener también la información y la terminología de esas diferentes áreas. Gracias, Caro. Acá tenemos un... Qué lindo que contás esta pasión, ¿no? Es lo mejor. Acá tenemos una pregunta de Candela sobre... que nos dice, a pesar de los NDAs, ¿es posible saber el tipo de videojuegos que las agencias tienen a cargo para ser selectiva al momento de enviar un CV? No, porque las agencias de traducción van a trabajar con, no van a tener como un juego específico o un tipo específico o un género específico. La mayoría va a trabajar con todo. Va a trabajar con juegos móviles, va a trabajar con juegos de plataforma, o con juegos de consola, de PC, y van a trabajar desde LOL hasta lo que se les ocurra. Entonces las agencias creo que no son muy picky a la hora de buscar clientes, mientras tengas, consigan clientes mejor. Es más, Netflix está haciendo juegos, así que imagínense. Pero no se puede saber. O sea, si ustedes ingresan a las diferentes páginas, por ejemplo, pueden ver en mi LinkedIn con las empresas que yo trabajo. Si ingresan a la página de esa empresa, van a ver, algunas dicen qué juegos están haciendo, otras no, porque también es por NDA. Hay algunas que tienen permitido decir qué juegos están haciendo, hay otras que aparecen en los créditos, hay otras que no. Entonces, pueden llegar a encontrar información sobre qué juegos hacen, pero no va a ser lo mayoritario, digamos. La mayoría de las empresas trabajan con todo el mundo. Y gracias. El trabajo es siempre a través de agencias. No se da el caso de que un desarrollador contrate directamente localizadores?
Sí, sí se da, nada más que, bueno, es más difícil tal vez de llegar a ese equipo de localización, pero bueno, hay formas. Por ejemplo, hay un grupo de Facebook que se llama Indie Game Developers, o Indie Game Translation, ya después se los voy a buscar, se los voy a dar bien, la página para que tengan. Ahí hay todas personas que hacen juegos, que quieren y necesitan traducirlo y que pagan. La mayoría de las veces pagan. Hay algunos que de última te dicen, mirá, no tengo un presupuesto porque soy yo sola persona haciendo el juego, pero te puedo poner en los créditos, de última te puedo dar, que eso lo tienen que hablar, ¿no es cierto?, con esta persona y ver qué tipo de contrato arman, por lo menos un bosquejo de contrato. Y digo contrato para dejarlo todo por sentado por las dudas, pues sucedan cosas, ¿no? Que suele pasar. Pasan cosas y después se olvida todo el mundo. Pero pueden, por ejemplo, decirles que esta persona les garantiza un porcentaje de las regalías si después sube el juego a Steam, que es una plataforma, ¿no? Y empieza a ganar dinero, bueno, decir que les dé un porcentaje por, a ustedes por haber hecho el trabajo de localización. Hay desarrolladores o desarrolladoras indies, o hay equipos muy chiquitos que muchas veces no tienen dinero, pero la mayoría tiene y pagan algunas veces hasta más que las agencias de traducción. Con eso les digo todo. Pero sí se da, sí se da. Lo que pasa es que es más difícil a lo mejor llegar, que te respondan y que acepten hacer localización. A mí me pasó, por ejemplo, con el juego Hades, que tuvo mucha crítica con respecto a la traducción. Yo, desde que mi novio lo empezó a jugar, que yo lo veía, mi novio es fanático de los juegos PC, yo soy más chica de consola, él también tiene consolas, pero bueno, es fanático de juegos PC y juegos de plataforma, ama esos juegos, entonces lo vi por primera vez a Hades jugando a él, y me dijo, che, está en inglés, deberías mandarle el currículum. Muy bien pensado, le dije. Entonces le escribí al equipo de desarrollo y me dijeron, sí, sí, ya estamos viendo qué vamos a hacer con, el, con la localización. Me hicieron a un lado y después tuvieron los problemas que tuvieron. Tuvieron, supuestamente hicieron 50% con fan translation o con la comunidad y el 50% con profesionales. Y así también hubo cosas que no estaban traducidas, cosas que estaban mal traducidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se puede. Muchas veces los equipos de desarrollo independiente suelen estar más en Twitter, por ejemplo, le paso alta data. Empiecen a seguir a estos equipos de desarrollo, mándenles un DM, decirle, che, me gusta, soy localizador o soy localizador o me gustan los videojuegos, si querés te localizo el juego, ¿no? Pero, digamos, el trabajo más rápido que se consigue obviamente es a través de agencias. Pero los equipos de desarrollo son una muy buena forma también de acercarse a esto. Gracias, Caro. Tenemos otra pregunta que dice Daniela. Mi duda es, ¿son ustedes, los y las localizadores, quienes testean el juego junto con la traducción para buscar errores con las etiquetas? No, sobre todo los juegos AAA, supuestamente siempre hay otro equipo que hace el testing, digamos, o el QA, que no siempre se da. Hay empresas que no quieren pagar más, entonces hay muchas veces errores que pasan en el juego y vos decís, ah, esto claramente no tuvo QA, te das cuenta, o sea, no solo a lo mejor por errores que va a tener el juego, sino errores en el sentido de bugs, o bueno, ves a un personaje corriendo en contra de la pantalla, ¿no?, o en contra de una pared, pero hasta errores de traducción, o errores de ortografía, o cosas así, que se nota que no hubo un último paso, una última revisión, y es porque la empresa no quiso pagar de más. Pero no, hay, te lo ofrecen, algunas veces te lo ofrecen, pero es un trabajo, no les digo complicado, pero es un trabajo desgastador, porque tenés que ver todo el juego, tenés que prestar atención, cargarlo en una planilla de Excel gigante, decir, hacer, sacar captura de pantalla de cada uno de los errores que encontraste, y no pagan muy bien, me soy sincera. Así que yo prefiero no hacer testing, prefiero directamente hacer traducción y revisión, que en eso estoy cómoda, feliz, y puedo meter mi creatividad, y sale mi Dr. Jekyll, Mr. Hyde, como digo yo, que es traductora, escritora, sale la escritora cuando hay que traducir lore y narrativa, es como que me posesiona a mi otro lado, y sale mi escritora. Pero no, el testing no lo suelen hacer las mismas personas que están encargadas de la localización. Bien. Y Merle te pregunta,
¿cómo puedes considerar en tu CV proyectos en los cuales te han hecho firmar un NDA? ¿Cómo mencionarlos? Claro, sí, entiendo. El tema es que hay que preguntar siempre a la empresa que te contrata o al equipo de desarrollo, ¿no es cierto?, que te contrate, si podés mencionarlo o no. Porque, por ejemplo, a mí me dijeron, vos no podés escribirlo en ningún lado, algunos juegos, la mayoría, el 99,9%, excepto Far Cry 6, no podés escribir en ningún lado que participaste de tal y tal juego, pero podés mencionarlo en charlas, saben que yo doy talleres, entonces podés mencionar la charla. Entonces yo digo, bueno, yo participé del Death Stranding y sigo participando, Dead by Daylight, Days Gone, Demon's Souls, que salió para PlayStation 5 la remasterización. Entonces yo lo digo, porque por NDA yo no puedo escribirlo, ¿sí? O sea, no puede estar ni en mi LinkedIn, ni en mi currículum. Entonces, yo me armé con una especie de portfolio, que ahora tengo que poner primero Far Cry 6 así en grande y todo dibujito y todo, pero yo me armé un portfolio y ¿cómo hago? Yo no pongo el nombre del juego, puse el nombre del equipo de desarrollo, que puede ser bastante genérico, o sea, excepto, por ejemplo, Kojima Productions, que tiene un solo juego hasta ahora, y es como muy obvio que es Death Stranding, o sea, no hay otro juego que sacó Kojima con su productora, no trabajando en Konami. Pero yo, por ejemplo, no pongo el nombre del juego, pongo NDA, me hice como una listita de nombre de juego, NDA, productora o equipo de desarrollo, tal, traducción y cantidad de palabras, revisión y cantidad de palabras, y nada más. Entonces yo es como que digo y no digo, ¿no?, con mi portfolio, es como que estoy jugando y balanceándome dentro de las líneas legales, ¿no es cierto?, de lo que es un NDA. Tampoco decís qué tipo de juego es, digamos, como para... Claro, se puede decir el género, porque también es bastante amplio, o sea, hay muchos juegos, por ejemplo, de plataforma, hay muchos juegos first person shooter, y la mayoría de los equipos de desarrollo tienen muchos juegos, a lo mejor, de uno o de otro, así que se puede poner, pero más de eso no se puede poner, digamos. O sea, el nombre del juego, olvídate, tapa del juego menos... entonces, bueno, yo es como que me voy bamboleando y danzando en las líneas de la legalidad, pero es por lo menos lo que yo pregunté y yo dije, ¿puedo escribirlo? No, escribirlo no. ¿Puedo mencionarlo? Sí, podés mencionarlo en charlas, en tus talleres. Bueno, listo. Y la Caro empieza a mostrar la estafa de los juegos, porque no lo estoy escribiendo. Yo estoy siguiendo la ley. Bien, bien, bien. Perfecto. Irene... te consulta, ¿qué criterio? Aquí se me fue la pregunta del chat. ¿Qué criterio predomina para valorizar el trabajo de las personas que traducen y revisan en esta industria? A ver. Es muy complicado, porque si estás hablando de empresas, ¿qué criterio tienen las empresas para contratarte y que estés en esta industria? Digamos, el proceso de selección de la mayoría de las empresas es una prueba de traducción, por ende cualquier persona, cualquier traductor o traductor, puede acceder a ello. Pero todavía no hay como criterios definidos, ¿no? Sí, yo creo que se está dando ahora sobre todo este tema de la falta de neutralidad, y como... ven que yo estoy muy activa con respecto a eso, hicimos el glosario, hicimos un paper con respecto a eso, vivo hablando de esto porque me parece que es algo interesante y algo que debemos cuestionarnos. Entonces, por ejemplo, me pasó con una de las empresas que estoy trabajando, me dicen, bueno, yo sé que estás con todo esto de la falta de neutralidad y demás, tal, obviamente por mí no voy a decir, pero tal cliente quiere hacer un juego, yo dije sí, al escuchar al cliente, me dice, bueno, quiere hacer un juego con lenguaje inclusivo, o como diría Flor en su charla, ¿no es cierto?, pasada, con lenguaje binario directo o indirecto, ¿sí? En este caso querían que usáramos ella porque iba a haber personas no binarias, ¿no? Todavía no sé, no empezó el juego, y no, mejor dicho, no me mandaron nada, pero bueno, como ya están teniendo un criterio de decir, bueno, si hay... personajes que son no binarios, o si va a haber alguna cosa que se necesita tener una opción de no marcar el género para no revelar a lo mejor algo porque es parte de la trama, o porque no tenemos contexto, o porque es una persona que después a lo mejor va a haber un cambio en la personalidad, en su identidad, etc.
a lo mejor van teniendo, diciendo, ah, esta persona sabe, esta persona está interiorizada, esta persona está abogando por esto, pero en sí el criterio que tienen las empresas a la hora de contratarte es lisa y llanamente una prueba de traducción. No sé si es esa la pregunta en sí que, a la que hace referencia. Irene, si querés abrir tu micrófono y nos contás si pensás en eso. Hola, ¿qué tal? En realidad mi pregunta tenía más que ver con cómo valorizar el trabajo, es decir, a la hora de cotizar trabajo, ¿no? Sí. Porque es difícil. Todo lo que vos mencionaste es... digamos, involucra una serie de actividades que no se limitan a la cantidad de palabras. Entonces creo que claramente en esta industria el criterio tiene que ser otro. Sí, tal cual. Gracias. Gracias a vos. Sí, el tema tarifas es todo un tema. El tema de la valorización, ¿no? En cuanto a monetaria, es como en todos los ámbitos de la traducción, lamentablemente. Toda la industria de la traducción sabemos que es en sí bastante bastardeada, si se quiere por ponerle una palabra, ¿no? Y sobre todo el español de Latinoamérica. Nos tienen en el fondo el último orejón del tarro. Pagan mejor al alemán, al chino, al japonés, o sea que vayan pensando de paso teniendo el inglés, vayan pensando en un idioma asiático, porque pagan mucho más, pagan muchísimo más. Increíble las tarifas de lo que son colegas míos y mías de otros idiomas. Yo digo, ¿por qué nos tienen tan mal a los otros y a los otros? Pero bueno, sí, lamentablemente no somos el último orejón del tarro, por eso también yo creo que está creciendo mucho la industria del español Latinoamérica, que no existe, es un elefante rosado de la habitación, del cual hablamos, pero no está presente porque no existe. Pero bueno, es este español, ¿no es cierto?, de la región, entre comillas, está muy buscado ahora porque es bastante más económico que el español de España. Y además, el otro factor es que se dan cuenta que hay mucha cantidad de audiencia que juega, que es de Latinoamérica, y que quiere un juego no traducido de español de España, porque hay veces como que te hace un cortocircuito, ¿no? No tengo nada en contra, obviamente, de mi querida gente de España, pero suele pasar eso, ¿no? Es como que hay cosas que no se sienten naturales, y si tiene que formar parte de la inversión del juego, tiene que salir un poquito más natural a lo que una o uno está más acostumbrado, ¿no? Pero el tema tarifas es... Somos, como digo, somos el último orejón del tarro, lamentablemente, y son muy bajas, pero se tiene que pelear. Se tiene que pelear por una tarifa, decir, bueno, esta tarifa para arriba y de abajo no voy. Pero es difícil, sobre todo las empresas de Argentina pagan muy poco. O sea que, vean, lamentablemente hay que tener los ojitos mirando para el exterior, que pagan mejor, además pagan en dólares o en euros, dependiendo, y pagan mucho mejor. Así que la valorización está bastante precaria, diría. Además nos consideran un número, lamentablemente algunas, hablando de empresas, ¿no? No tanto de equipos de desarrollo, pero las empresas nos consideran un número, y les importa poco si tenemos más o menos conocimiento en un tema, piensan en el bolsillo, como toda empresa, ¿no? Porque lamentablemente son así. Pero tiene bien la concepción de industria, ¿no? Como bien vos notaba que usabas esa palabra, y bueno, porque es así. Lamentablemente. Sí. Pero bueno, hay que tener garra y decir, no, bueno, yo, mi tarifa es esta, y plantarse que alguien va a llegar y les va a pagar esa tarifa o más. Y se van a sorprender y van a decir, bien, ¿sí? Pero no hay que dejarse tomar el pelo, si se quiere, ¿no? Somos personas que somos profesionales, que estudiamos esto, que nos capacitamos, que nos gusta. Entonces, respetarnos y que nos respeten, básicamente. Totalmente. Y siguiendo con un poquito con la pregunta que planteaba Irene, entonces, ¿se paga por palabras solamente o también hay un criterio por horas o u otro tipo? El 90% diría de los proyectos, sobre todo los que son de traducción, el 100% de proyectos de traducción se pagan por palabra. Están queriendo de a poquito meter o están metiendo de vez en cuando algún que otro MTPE o Machine Translation, y que básicamente lo que se tiene que hacer es una revisión de eso, y es, vos ves las coincidencias y decís, ¿qué es esto? ¿Quién lo tradujo? ¿Google Translate? No, alguien peor.
o algo peor, mejor dicho, ¿no? Una inteligencia artificial que no tiene muy en claro nada. Pero la mayoría de las veces son por palabras, y yo siempre digo, sea por palabra o sea por hora lo que los ofrezcan, hagan un cálculo, seamos inteligentes, ¿no? Decir, bueno, ¿cuántas palabras hago yo por hora? ¿Y cuál es mi tarifa? Entonces esa tarifa la van a poder derivar a palabras u horas, ¿sí? Entonces decir, mira, yo cobro tanto por hora. Por hora suelen querer cobrarte o pagarte cuando se hacen tareas más de revisión o de editing, y depende de la definición de cada empresa qué significa editing y qué significa reviewing. No es como antes que era translation, yo fui 8 años PM, entonces antes era translation, editing y proofreading. Re claro los tres estados, re claras las tres tareas. Ahora es como que hay unos híbridos que vos decís que esto es peor que, no sé, que un transformer, porque, por ejemplo, le llaman editing, pero en realidad no tenés que revisar comparando el inglés y el español, sino que tenés que hacer una lectura de a ver si hay alguna inconsistencia, alguna palabra que supuestamente el glosario dice que se tiene que traducir así y no se tradujo así. No, ni siquiera pasar corrector, y yo digo, pero editing no es eso. Entonces yo siempre digo, bueno, aclárenme qué creen ustedes que significa la tarea o cómo la definen a la tarea, cuáles son las cosas que yo tendría que hacer, ¿sí? O sea, revisar que typos, o sea, que den una definición, porque cada empresa tiene su definición de todo, ¿sí? Hay unas que le dicen proofing a lo que sería editing, o sea, al comparar inglés-español, pasar el corrector, etc. Entonces tengan mucho cuidado cuando les diga a una empresa, sí, mira, tengo un trabajo y necesito que me hagas editing de tal cosa. Bueno, ¿qué conlleva hacer la tarea de editing? ¿No? Decime qué es necesario para esta tarea, qué tengo que hacer yo. No tengan miedo, suena a lo mejor como diciendo no sé nada. No es que no sé nada, sino digan, porque digan, yo trabajo con otras empresas que lo consideran de otra forma, entonces me gustaría saber qué aproximación tienen ustedes con respecto a esta tarea. Entonces saben ahí después si la tarea la hacen por hora o por palabra. La mayoría de veces siempre vayan por palabra porque es más conveniente. Por hora es como que intentan achicar el presupuesto e intentan decir, bueno, pero en 3 horas podés hacer esto. Y vos decís, no, a ver, hago cálculo. Si yo tengo que hacer traducción, ¿cuántas horas hago de traducción por hora? No, mira, mi tarifa es esta y es esta cantidad de palabras que te puedo hacer. O sea, manténganse firmes, porque la persona que va a ser la profesional o el profesional que va a hacer el trabajo son ustedes. Entonces, el cliente y la clienta y la empresa va a querer decirles y deshacer y pagarles por cualquier cosa, pero la posta la tienen ustedes. Si tienen que plantar, por favor, te los pido. Gracias, Caro. Y Carlos también te pregunta, bueno, te agradece, muchas gracias por la charla. Y consulta, ¿les sirve el traductor de videos, por ejemplo, en YouTube, que expliquen de qué manera se juegan los videojuegos o de qué se tratan los videojuegos o ver gente mientras juegan? O sea, si sirve a las personas, a nosotras y nosotros profesionales, si nos sirve ver, por ejemplo, sí, streamers que juegan, sí, etcétera. Sí, como digo, o sea, si queremos hacer videojuegos, tenemos que consumir eso, es decir, tenemos que jugar videojuegos, tenemos que ver algún que otro streamer o alguna que otro streamer si queremos, ¿no? O de algún juego en particular que nos guste. Si queremos hacer subtitulado, ver series, ver películas de todo tipo, de streaming, o bueno, llegado el caso, ¿no es cierto? Si no hay tanto dinero, lamentablemente lo tengo que decir, porque bueno, es así. Si les gusta la traducción literaria, lean libros, o sea, es la mejor forma de aprender sobre el oficio en sí y ver qué tipo de terminología y qué tipo de técnicas a lo mejor aplicaron para cierta traducción, ¿sí? Pero siempre mi recomendación es consuman, que es una palabra un poco complicada en el sentido de se piensa a lo mejor para las cosas ilegales, no, pero traten de absorber, ¿no?, aquello que quieran hacer. Si quieren hacer subtitulado, vean películas. Si quieren hacer videojuegos, vean videos. Igual, el tema de streamers estamos hablando de personas que no son profesionales, ¿sí? O sea, son personas que juegan. Entonces, está bueno ver para absorber y para tener más terminología y después ver qué nos sirve y qué no, depurar, saber depurar qué sirve y qué no, ¿sí? Buenísimo.
Bueno, te agradece ahí, Carlos. Y bueno, hay muchísimos comentarios lindos sobre tu presentación, muy enriquecedora. Muchas gracias por la oportunidad. Felicitaciones, muchas felicitaciones por tu aparición en los créditos de Ubisoft. ¿Qué más tenemos por acá? Gracias por la charla. Sí, muchos agradecimientos. Por tu ayuda, gracias por tu ayuda y todos tus consejos. También bueno, dicen por acá. Bien, bueno, no sé si queda alguna pregunta. También pueden abrir sus micrófonos y hacer algún comentario. Si hay alguien con alguna experiencia también entre los asistentes o si queda alguna otra duda. Aquí tenemos, bueno, las redes de Caro. Igual quedó bastante tiempo. No hay problema, no hay problema. Así que podemos seguirla y acá tengo. Ah, relacionado con los créditos. Dice Daniela, ¿se pueden solicitar que te incluyan? Como poder se puede. Después el problema. Como poder se puede. Después el problema está en que si es una empresa, ¿no? Que te contrata, el tema es que lo hagan. Lo de Ubisoft fue porque Ubisoft quiso. Y yo siempre digo, le dan crédito a los bebés en producción, que pasa lo mismo en las películas, ¿no? Sobre todo en pandemia. Les dan créditos a las mascotas. Obviamente, o sea, yo también estoy feliz, yo amo a mi mascota, yo amo a los bebés, etc. Pero a las personas que hicieron la localización no las vas a considerar en serio. Yo amo Sony, soy una Sony fan a muerte, pero odio a Sony, porque Sony es una de las empresas que tiene por, digamos, en los japoneses y las japonesas que están dentro de Sony dicen no, nosotros vamos a dar crédito solamente a inglés y a japonés. El resto no existe. Viste que sí, bueno, pero estás localizando tu juego a todos lados. Tenés un poco más de consideración. Entonces se puede pedir, decirle, che, o preguntar, ¿vos vamos a estar en los créditos de tal juego? Es más, que yo lo tengo que preguntar ahora a una de las empresas que no sé, porque se firmaron, siempre se firman NDA. Y el NDA tiene varias patas. Y es un monstruo que yo digo que tenemos que derrotar. Porque todo bien y estoy completamente de acuerdo en no divulgar el juego, por supuesto, antes de ser lanzado, obvio, por supuesto, la confidencialidad es lo que también nos hace profesionales, ¿no? Pero yo digo, una vez que ya se lanzó el juego, no hay problema de spoiler ni de lo que sea, ¿por qué no incluir a las personas en los créditos? El problema está que muchas veces, y uno de los puntos del NDA, es que se ceden los derechos de traducción, es decir, yo hago una traducción, pongo todo mi conocimiento, mi creatividad, mi experiencia, etcétera, pero después yo no tengo derechos sobre eso que yo escribo. Lo tiene la empresa. Para replicarla, para duplicarla, para hacer lo que se le canta, hablando mal y pronto, para hacer lo que se le da la gana con esa traducción. Y eso es algo que, por ejemplo, en España se está luchando mucho. Por ejemplo, se consiguió en cuanto a doblaje hacer leyes con respecto a los derechos que tienen las personas que hacen doblaje o las personas que hacen adaptación al doblaje, ¿no? Y en el subtitulado se está luchando mucho en eso. Y yo creo que en videojuegos también, porque tenemos que tener los derechos sobre nuestra creación en sí. Y otro de los puntos, pero esto ya me suena más excusa de las empresas, soy sincera, que dicen no para evitar que las personas critiquen tu traducción. Pero en realidad es una moneda de dos caras eso. No es que... Porque de última somos personas grandes, bueno, sí, nos puede afectar a lo mejor alguna crítica, pero las personas están en las redes sociales y van a criticar, te guste o no te guste, esté bien o esté mal, ¿sí? Lamentablemente el mundo ha sido cruel. Ya me pasó notas de esto del jugador y de la falta de neutralidad, he recibido cualquier tipo de comentario, buenos y malos. Pero ese no, para que no critiquen tu traducción, tiene otra cara que en realidad es, no, pero yo no quiero que ninguna otra empresa te robe como traductora, como traductor. Porque si sos buena o sos bueno haciendo lo que haces, te van a empezar a buscar.
entonces tienen miedo, pero habiendo tanta cantidad de personas, de lingüistas, de profesionales en esto, yo no entiendo por qué tienen ese miedo tan infundado, ¿no? Entonces con eso te van restando derechos, te van restando posibilidades, y la única que, o el único que valía va a tener la cara negativa, somos nosotras y nosotros, lamentablemente. Entonces, hay que pedirlo, yo creo que hay que pedirlo más. Decir, che, ¿vamos a estar en los créditos? Sí, no. Bueno, ¿por qué? Hay que insistir en que empezar a ser un poco más intensas e intensos, porque a lo mejor así la industria puede llegar a cambiar un poco, ¿no? A lo mejor no cuanto en las leyes, insisto, en la parte de confidencialidad yo estoy completamente de acuerdo, pero nosotros no estoy de acuerdo. Y un poquito con lo que nos contaste, creo, Sol, que respondió a tu pregunta, ¿no? Sí, porque justamente preguntaba por qué las empresas, por qué, de cuál es el motivo que aducen para no mencionar a quienes localizan. Y Analía menciona que también te limita a la hora de negociar una tarifa, supongo, dice. Uh-huh. Sí, de por sí la empresa te dice, bueno, o sea, yo siempre digo, vamos, cuando mandamos currículum decimos, bueno, mi tarifa es esta. Y te dicen, pero ¿podés hacer un descuento por cantidad de palabras? No, porque la tarifa sigue siendo la misma, la cantidad de palabras no disminuye, o sea, teniendo una gran cantidad de palabras, no disminuye el tiempo que una o uno está traduciendo. Entonces, no hay descuento whatsoever, me parece que no tiene mucho sentido para ellos sí, o para ella sí, o para la empresa sí, pero para de este lado que estamos haciendo, el trabajo no tiene sentido. O sea, no puedo disminuir la cantidad de horas que hago por cantidad de palabras. No es equitativamente, no es proporcional para nada. Pero sí, bueno, con respecto al NDA, sí, son todas esas, lamentablemente, pautas y excusas que siempre digo. Y sobre todo la que más me molesta es el tema de que cedes los derechos de tu producto, de tu traducción. Y me parece horroroso. Porque es lo mismo que yo ceder a mis derechos como traductor, como escritora. No, ni loca. O sea, sí, lo podés hacer por un contrato con Penguin Random House, pero bueno, si son millonada de cosas, con 45 libros por escribir, pero prefiero no. Yo prefiero tener la editorial independiente y sacar a otra gente, darle la oportunidad de tener a ver otras voces, que hay mucho talento en Argentina, y quedarme yo con los derechos. O sea, yo tener mis derechos, que esa persona tenga sus derechos, y seamos todos felices y contentos. Y contentos. Sí. Analía comenta que es un tema, un re tema, dice, la cito, lo de pagar por palabra, porque cuando es algo muy creativo es mucho más difícil que, por ejemplo, algo técnico, que puede estar en un glosario o en una memoria y ya, ¿no? Bueno, eso comenta Analía. Irene pregunta si apareces en los créditos, como en el caso que comentabas, ¿celebrás algún acuerdo para que no se modifique tu versión, tu traducción? No, al ceder el derecho de la traducción, después el cliente o la clienta o la empresa, si quiere hacer modificaciones, las va a hacer. Pasó con el caso del Demon Souls. No aparecemos en los créditos porque Sony, te amo y te odio a la vez, Sony, han cambiado cosas. Fue el primer juego en que todo el equipo dijimos, tenemos que hacer algo con esto del jugador y de masculino y de cazador y de lo que sea. Entonces empezamos a formar palabras hermosas como mata demonios, que no tiene género, entonces venía divino, y empezamos a hacer todo como un glosario de términos espectaculares, y después me encuentro con capturas, que todavía no lo juego, ya lo voy a jugar, pero me encuentro con capturas de... Te ves no era la palabra ingenuo, estás intacto. Yo digo, habíamos resuelto de estás en una pieza o estás, llegaste bien, o no me acuerdo cómo lo habíamos resuelto. No es tan así, lo que estoy diciendo ahora son ejemplos que no me estoy acordando, pero digo, la habíamos resuelto de una forma muy bella, sin marcar el género, y te mandan un intacto. Sony, ¿really? No. Después de tanto esfuerzo y tanto trabajo. Y carburar y hacer la concesión entre todo el equipo, que éramos dos traductoras, un traductor y un revisor. Y habíamos hecho toda una cosa hermosa y habíamos hecho la concesión y estuvimos pensando, y cada vez que aparecía un término de, bueno, arquero no, esto,
y viene Sony y me mete un intacto, y yo digo, pero Sony, ¿por qué me haces esto? ¿Perdí tanto tiempo al vicio? Sí. Pero bueno, no tenemos los derechos de que, o sea, no firmamos ningún tipo de acuerdo de que después no se modifique la traducción, entonces esa excusa de decir, no, bueno, pero para que después no critiquen tu traducción, en realidad no es la traducción final, porque después si el cliente quiere meter o la empresa quiere meter bocadillo y hacer cambios, pasa también, por ejemplo, de que cuando se hace una traducción para doblaje, o sea, utilizan el texto de videojuegos para doblaje, los artistas de voz suelen ser bastante creativos y creativas muchas veces, y obviamente, porque tienen que hacer lip sync, tienen que hacer, no sé, todo un trabajo bastante complicado con el tema de los labios. Con un videojuego es un poco más, a ver, son píxeles, ¿no? O sea, píxeles súper definidos, obviamente con todas las consolas de última generación, pero son píxeles. Entonces se puede jugar un poco más. Pero bueno, hay muchas veces que te cambian muchas cosas, puedes decir, pero yo estuve 3 horas tratando de sacar esta palabra y vos me venís y me cambias todo. Cosas que pasan, cajes del oficio que suele pasar. Pero bueno. Sí, Irene dice que no te molestaría que aparezca tu nombre en algo que luego fue modificado, después que vos estuviste pensando las opciones y fue modificado, con lo que no estás cómoda, como el caso que decías recién. Y sí, preferiría estar en los créditos y después obviamente peleársele a Sony o decir, bueno, yo hice mi traducción, pero obviamente no era la traducción que ven ahí, no necesariamente va a ser la traducción que yo hice, pero sí, preferiría estar en los créditos, porque me sirve a mí en mi currículum. Y me sirve a mí de que después una empresa diga, che, mira, esta chica estuvo en Far Cry 6, ah, mira, esta chica estuvo en esto. Entonces, el miedo de las empresas es ese, que te contraten o te saquen, pero somos muchas personas, muchos profesionales y muchas profesionales en esto, come on, o sea, no es una traductora y un traductor en todo el mundo, no, por favor. Eso es algo que me hace acordar mucho lo que me decía a mí en la facultad. 90% de profesores y profesoras que no se dedicaban a la traducción y daban clases sobre eso, y que decían, no, te vas a morir de hambre, vas a tener que comprarte un taxi, me decían a mí algunas profes y algunos profes. Y yo decía, ok. Y después vienen dos salvadoras y salvadores, o sea, una profe y un profe, Guillermo Badenes, profe, y Dolores Estopal, profe, que dicen, chicos, hay mucho laburo de traducción y de lo que se les ocurra, de lo que les guste. Y fue gracias a esas dos personas, a esas dos profes, y esos dos profes que yo amo, que dije, sí, yo voy a seguir siendo subtitulado. Por más que no haya ninguna materia en la carrera, yo lo voy a hacer. Y después me metí en videojuegos, he dicho. Así que, no, eso. Se hace camino, tal cual. Sí. Buenísimo, gracias por compartir todas estas experiencias, Caro. No, de nada, me encanta hablar de esto, así que cuando quieran, yo más que feliz de hablar de esto, porque se darán cuenta que tengo mucha pasión porque me encanta esto, así que cualquier consulta que tengan, cualquier duda, o si quieren que les pase los links de los glosarios, me los piden, no hay ningún problema, o le piden al grupo, ¿no?, de la jornada, y yo se los paso al equipo, y el equipo lo deriva como quieran, no, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, gracias por la oportunidad. No, gracias a vos, todo el mundo está acá agradeciendo, siguen agradeciéndote, así que bueno, ya hacemos la foto, si quieren encender sus cámaras, y sacamos una foto de esta última charla del ciclo. Ahí estamos. Avisanos, todos. Dani, cuando saques la foto. A ver, ahí van prendiendo. Estefi, estás oscura. ¿Alguien más se suma con la cámara? Bueno, somos los que somos. A ver. Vamos a abrir un poquito. Ahí hay otro que está abriendo. Ahí está. Bueno, todos digan gamers. Gamers. Buenísimo. Genial. Bueno, gracias de nuevo, Caro. No, gracias a ustedes, Marco. En serio, y gracias a todas las personas que estuvieron por escucharme, por bancarme con todos mis delirios, pero bueno, ella también agradece por la charla.
Y bueno, perdone las imperfecciones y las cuestiones más técnicas, pero bueno, suele pasar, así que igual muy agradecida. Gracias, Caro, un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, desde el Departamento de Traducción queremos agradecerles por habernos acompañado en estos nueve encuentros, ¿no? Que empezamos allá por la última semana de agosto, perdón, de septiembre, con nuestras egresadas que nos comentaron cómo fue su inserción en el mundo de la traducción, y bueno, después fue un amplio recorrido, ¿no? Donde trabajamos con, tuvimos charlas de traducción médica, de jurídica, de comercio internacional, de lenguaje inclusivo, y ahora de videojuegos, así que nosotras la verdad que estamos súper felices de que nos hayan acompañado, y creo que nosotras cumplimos con nuestro objetivo, que era un poquito mostrarles esta gran variedad del mundo de la traducción, y esperemos también, ¿no?, haber cumplido sus expectativas, y muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado todos los miércoles, que sabemos que a veces uno tiene otras obligaciones y demás, pero la verdad que fue para nosotros muy, muy gratificante, y aprendimos muchísimo de varios temas, ¿no? Firma digital también, así que fueron de muchos, muchos, muchos temas que trabajamos, y se nos pasó rapidísimo octubre, noviembre y la última semana de septiembre. Así que bueno, esperemos, veremos qué va a suceder el año que viene, a ver si podemos hacer nuestras jornadas de manera presencial o algo híbrido, como decía Marta al principio. Bueno, veremos qué va a suceder el año que viene, y obviamente Caro y el resto que nos acompañaron están invitados a formar parte y conocer nuestra facultad, ¿no? Y toda la zona aquí. Y para los que están de Perú, como Ana y demás, bueno, ojalá nos puedan acompañar desde la virtualidad. No sé, chicas, si quieren decir algo más, pero la verdad que estamos súper, súper agradecidas y felices de haber cumplido nuestros objetivos. Así que los esperamos el año que viene. Las esperamos el año que viene. En nuestras terceras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y recuerden que pronto va a estar en la bio de Instagram el enlace a los videos de todas las charlas. Pronto van a estar todas cargadas en el canal de YouTube de Facultad de Lenguas. Ya hay varias varias charlas cargadas, así que prontito vamos a tener la de Caro para repasar todo lo que nos contó hoy. Sí, y también los certificados, acuérdense que vamos a ir enviando en el transcurso de los días los certificados de asistencia de las charlas, así que bueno, y cualquier información, duda que necesiten, saben que están en nuestro Instagram o en nuestro email para poder contactarnos. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, nos vemos el año que viene. Sí. Adiós. Adiós, adiós.